Hello, good evening. How are you today? Hi, hi. How are you? Hi, good night. ¿Cómo estamos? Good evening. How are you? Nice to see you. Nice to see you. Voy a estar apoyándoles estos tres días, ¿verdad? Mientras su docente vuelve. Así es que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden en preguntar. Vamos a estar dándoles siempre seguimiento donde ustedes van ahorita trabajando dentro de la plataforma. Así es que ahí seguimos adelante y si tienen alguna duda, pues díganme. ¿Verdad? Si tienen alguna pregunta, si no comprenden alguna cosa, no duden en decirme, teacher, necesito ayuda en esto y no puedo hacer esto. ¿Ok? Yes. Ok, let's see. Muy bien, ya vemos varios, ¿verdad? Let's start. Your teacher said you are working with questions. Questions with the verb to be. Yes? Yes, right? Yes. Okay, perfect. A ver, ustedes están en el punto 1.9 dentro de la plataforma y quisiera saber cómo van con los ejercicios, qué preguntas tienen al respecto, cómo han ido avanzando. Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Sí, Verónica, do you have a question? Sí. Yo tuve problemas esta tarde en una sección. Okay. Y le hice captura para compartirla, para que okay. Me puedan apoyar con eso. Ok, perfecto, perfecto. No sé si la puedo compartir en privado o en el grupo. Aquí la puede ver si puede compartir pantalla. Pues acá solo me aparece que el anfitrión puede compartir pantalla. A ver. Porque estoy de celular. Vale, le voy a poner todos los participantes para que pueda compartir. Check. Sí, ¿qué le dice ahora? ¿Ya le da la opción para compartir? Sí, sí, me parece que no logré hacer la captura de pantalla. Vaya, sí, la sección donde tenía duda. ¿Qué sección era? ¿Se recuerda? Era de las estaciones del año. Hablaba del invierno, del calor. Ok. ¿Se acuerda si es antes del 1.9? Hablaba,
Hablaba de las prendas de vestir que se usaban en estas estaciones de verano. No recuerdo exactamente la numeración del ejercicio. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda qué número es ese ejercicio? Los que ya pasaron por ahí. Vamos a ver, aquí está el alfabet. Cheque si puede entrar a la plataforma y nos ubica en qué número estaba, Verónica. La logró ubicar. ¿Sí? Vamos a ver, los demás, ¿cómo van? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por el momento, no, teacher, ninguna question. Ok, no questions. Ok, es el 4.1, dice. Sería esto. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. It's raining, but I'm wearing a coat. I'm wearing. Sí, aquí le faltaría el wearing. Por eso se lo está tomando malo. My name is Claire and I'm wearing a green suit today. El verbo, ¿verdad? I'm wearing, sí. I'm wearing high heels too. Wearing. I'm wearing sería. Ajá, aquí está bien el I'm, solo le agrega wearing. Para que se lo... el verbo. Correcto, sí. Sí, eso sería lo que okay. Le falta ahí. Está bien. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, any other question over there? Everything will be fine with me, teacher. Okay, no problem, David. Great. We're talking about the verb to be in the past. No questions about the verb to be? The questions? Do you have any questions about the verb to be? Well, I'm going to share this presentation here. Okay. Just to refresh your mind. Remember something very important to check over there is the questions, right? If you are making a question with you, you are going to use are. So you say, are you a student?
Is he a dentist? Is she a secretary? Esto sería lo singular, ¿verdad? Pero si vamos a usar preguntas con el plural, recordemos usar are. Are we astronauts? Always with the yes at the end. Are you students? Are they doctors? Yeah, it depends on what is the subject that you're using. If it is plural, like in this case, or if it is singular, like in the first form, right? ¿Algún otro punto gramatical que tengan dificultad respecto al verbo to be? No question. Okay, perfect. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo hice ahora una evaluación. Entonces, decía Steve, un espacio, y decía nice to meet you. Entonces yo le puse hi, pero me equivoqué. Entonces yo quería saber por qué es it. It is sería lo correcto en ese caso. It is nice to meet you. Uh-huh. It is nice to meet you. Es como cuando usted le dice a alguien, es un gusto conocerte. Pero como en inglés no podemos hacer una oración sin el sujeto. Entonces, en este caso, el sujeto que vamos a utilizar es it. Porque no se puede hacer una oración solamente así diciéndole, it's nice to meet you. Necesito utilizar el it. Por eso es que se ocupa el it ahí. Pero lo que le estoy diciendo es un gusto conocerte. Ok, thank you. Ok, you're welcome.
Everybody passed 0.1, 0.10. Yes. I don't understand, teacher. ¿Qué es lo que no comprende? Lo que dijo. Si todos ya pasaron por el 1.10. Yes, yes. Okay. De mi parte. No, yo no. No, no. ¿En cuál puntito están? Estoy en el 1.9, teacher. Ok. Yo me quedaba en el 1.7. Okay. Yo estoy en el 1.6. Okay. Solo que en el 1.9, teacher, ¿sí? Está explicando el en el del video. Y que para contestar algunas preguntas, como que le daba vuelta. Primero ponía el verbo to be y el, luego el subject. Entonces no entiendo ahí por qué hace ese cambio. Cuando vamos a la, acá a la presentación, por ejemplo, cuando tenemos la pregunta, en la pregunta nosotros ponemos primero el verbo to be, ¿verdad? Pero ya cuando vamos a responder, por ejemplo, si yo le pregunto, am I a nurse? Entonces usted me dice, yes, you are. O no, you are not. O no, you aren't, con la contraction. Am I a nurse? Y si se fijan, aún el subject cambia. Y es precisamente porque acá yo estoy preguntando que si yo soy enfermera. Entonces usted me responde, no, usted no es enfermera, ¿verdad? Entonces en este caso el sujeto cambia. Pero si yo le pregunto a usted, are you a student? Me responde, yes. You are a student. Yes, I am. I am a student. Yes, I am. Ajá, porque ya le pregunto que si usted es un estudiante. Entonces usted me dice, sí, yo soy un estudiante. Right? Okay. O no, I'm not. Uh-huh. Aquí vamos a usar la contraction. No, I'm not. En el caso de you aren't, you pueden perfectamente decir no, you're not. Pero esa contracción como que nos confunde un poquito. Entonces, en vez de decir no, you're not, vamos a decir no, you aren't. Right? Entonces, en este caso, con el, le vamos a poner la letra esta en minúscula porque está en medio. Vaya, si yo digo, is he a dentist? Yes. Y como me decía usted, que lo cambian, ¿verdad? Que cruzan uh-huh. las palabras. Y es porque en el verbo, en cuando tenemos la pregunta, vamos a poner el verbo to be al principio. Pero cuando vamos ya con la respuesta, el verbo to be va a ir en medio. En medio. Uh-huh. Por ejemplo, acá, si yo doy una respuesta larga, is he a dentist? Yes, he is a dentist. Right? Yes, he is a dentist. Ya esto es una oración, como las oraciones, ¿se acuerdan? Que estuvieron haciendo oraciones afirmativas. Entonces, uh-huh. en el caso de la respuesta, si mi respuesta es afirmativa, mi oración va a ser como una oración afirmativa. Si mi respuesta es negativa, mi oración va a ser como una oración negativa. No, I'm not. O oh, bueno, en este caso es he, ¿verdad? No, he isn't a dentist. No, he isn't a dentist. Porque la pregunta es que si es él. Sí. Yes, he is o no, he isn't a dentist. Entonces, en la respuesta, si yo voy a dar una respuesta corta, perfectamente llego hasta acá. Yes, he is. Solo esto, ¿verdad? Yes, he is. Is he a dentist? Yes, he is. Is he a dentist? No, he isn't. Pero si yo ya quiero dar una respuesta completa, larga, entonces ya digo, yes,
he is a dentist. O no, he isn't a dentist. ¿Ya? Entonces ahí es donde cambia. Siempre que vamos a hacer la pregunta, el verbo to be va a ir al inicio. Y cuando vamos a hacer la oración afirmativa, el verbo to be va después del sujeto. Y en la negativa igual. No Thank sé. You, teacher. Okay. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una pregunta. Sí, el punto 1.9, no he logrado entender qué es lo que se tiene que hacer ahí. Bueno, vamos a ver. Porque creo que hay como una actividad que se tiene que llenar, pero no sé cómo. Vale, hay unos posts, ¿verdad? Estos aquí usted le puede dar add a post y ahí puede usted escribir sus preguntas. Serían preguntas personales. Preguntas utilizando el verbo to be. Sí. Puede poner, por ejemplo, is he a doctor? Yes, she is he Carlos? Is he Juan? Yes, he is. Usted puede ir escribiendo preguntas para practicar las preguntas con el verbo to be. Ok, thank you, teacher. Okay, you're welcome. No more questions, please ask teacher. Number? No more questions. No more questions. Okay. Thank you.
en cuanto termine en el ejercicio en el que están, vayamos avanzando lo más pronto posible, ¿verdad? Para que logremos llegar al punto 2, que es donde ya deberíamos de estar, llegando al 2, ¿verdad? Porque estamos ya en la sección 2. Y nos faltan algunos todavía para terminar la 1. Eso significa, teacher, que necesitamos acelerar el paso un poquito. ¿Sí, Jacqueline? Yo voy por el 2.9. Excelente, Jacqueline. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna preguntita que se haya encontrado por ahí, Jacqueline? Me costó responder una, pero era porque le estaba poniendo el signo de interrogación. Solamente era is a la pregunta y yo le ponía el signo de interrogación. Entonces fue la única dificultad que tuve. Ah, perfecto. Gracias. Excelente. Así hay que correr, ¿verdad? Un poquito. Para lograr llegar al 2 punto. Teacher, one question. Tell me, Jamie. Yo estaba igual resolviendo, pero ahí aparece que son 4 secciones. Entonces, esas 4 secciones corresponden a este nivel que estamos ahorita. Todas se tienen que resolver. Sí, todas. Ahorita ya estamos todavía en la sección 1. Ya tendríamos que estar empezando la sección 2, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos acelerar un poquitito el paso para lograr alcanzar la sección 2, para que no les toque correr mucho ya al final, ¿verdad? Y por ejemplo, si uno ha obviado un ejercicio, porque parece que yo he obviado, es el uno que parece que hay que descargar como una cuestión así como de grabador de voz para hacer uno de los ejercicios. Entonces, si uno se salta a esa parte, por ejemplo, a mí se me olvidara eso, ya eso baja el porcentaje. Fíjense que sí. De desempeño. Exacto, le podría bajar algún tipo de porcentaje. Sí. Entonces, si tiene alguna duda de respecto a algún ejercicio, irlo aclarando, ¿verdad? Para que lo vaya completando de una vez. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna duda, Yami, en alguno de los ejercicios donde ha pasado? Fíjense que hasta el momento todo bien. Generalmente de los ejercicios que salen, me parece que siempre solo completo generalmente la última pregunta es la que no respondo bien. Entonces ahí me baja el porcentaje. Ajá, pero ¿se debe volverla a hacer? Ah, ¿se puede volver a hacer? Creo que sí. Ah, de acuerdo, porque yo dije, bueno, me salió mal esta respuesta, entonces continúo con el siguiente. Sí, puede volverla a hacer, claro que sí. Recuerden que el puntaje que ustedes necesitan al final es 80, ¿verdad? Para pasar. De acuerdo. Ese es el mínimo, ¿verdad? Entonces, claro que sí, si un ejercicio no lo salió bueno al principio, lo puede volver a hacer. De acuerdo, muchas gracias, muy amable. Ok, a ver, tenía unas manitas levantadas. Jaycee, sí, ok, tell me, Jaycee. Sí, yo le quería decir a Yami, porque a mí me pasó lo mismo, que yo decía, ahí tenía que haber algún botón para volver a hacer el ejercicio, pero no, solamente borra la respuesta que uno ha puesto y coloca la otra, ¿verdad? Eso nada más. Y sí, también tengo a one question. Okay. Because I don't understand when I put this or this, no sé.
Okay. La diferencia. La diferencia entre this and this. Okay. Yes. Okay. Vamos a ver. Acá tenemos una picture. Vámonos a ir. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si yo ocupo, vamos a borrar estos. Si yo ocupo, por ejemplo, el this. This is a cat, right? This is a cat. ¿Cuántas tazas tiene ella? Only one, right? Ajá, one. Pero ¿qué pasaría si ella tuviera dos tazas en lugar de una? En this case, se tendría que poner el this. Yo vamos a buscar una picture que sea de plural. Ya viene cargando. Okay, check this. How many carrots do you see? Six. Carrots. Okay. So you say these are carrots. Y usamos el plural, ¿verdad? These are carrots. You see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, probably 8 carrots, right? Then we say this. This. Vamos a usar el this para los plurals. This. This. Y la pronunciación sería que, como que la fuerza de la voz sería confunden la pronunciación. Sí, la pronunciación, por ejemplo, en singular usted dice this, right? This is a cat, but in plural, this, like, como que estuviera riendo, right? This, these are carrots, this, right? Thank you so much. Okay, y no olvide el verbo to be, ¿verdad? Que va a ir en singular o en plural, dependiendo de qué es lo que estamos usando. Thank you. Okay, you're welcome. Karen, me comentaban que no escuchaban. Karen y Jacqueline. Sí, maestra, ya la escucho. Gracias. Okay, perfect. Okay. Any other question? Hola, teacher. Hello, Ingrid. Tell me. A mí me está dificultando bastante el 1.10, teacher. Okay.
Vamos a ver el 1.10. Ok. El número 2. Uh-huh. El 3. Ok. 4 y el 6. Y el 4 y el 6. Ok. Vaya, el número 2 lo que va a escribir es el ver, cuál es la forma del verbo to be que necesita utilizar ahí. Steven es como que usar a he. ¿Qué usamos con he? It. Vamos a ver. Si tenemos a este hombre acá, yo digo, pongámosle un nombre, se llama Pedro, right? Pedro. Okay. Si yo digo Pedro, ¿cuál forma del verbo to be voy a utilizar con Pedro? Pedro a carpenter. ¿Cuál es la forma del verbo to be que necesito utilizar con Pedro? Am, is, is. Yes. Is. Ok, so is. Pedro is a carpenter. Porque es como que dijera, he is a carpenter. Right? He is a carpenter. O Pedro is a carpenter. Ese sería el punto número 2. ¿Quieres ver? Ok. Uh-huh. El punto número 3. ¿Verdad? Uh-huh. My name, y en el caso de my name, cuando, si yo le pregunto a usted, what's your name? ¿Qué me diría usted? What's your name is. My name is, right? My name is Ingrid. Entonces, en este uh-huh. caso es lo mismo. My name is David Medina. My name is David Medina. Uh-huh. Solo asegúrese de ponerlo en minúscula para que no se lo ponga mal en la plataforma. Porque a veces eso pasa. Si se pone la I en mayúscula, la plataforma la va a tomar mal. Entonces tendría que ser my name is. De... My name is en minúscula. No, my name is en positivo. Uh-huh. Affirmative. My name is David Medina. Ok. Uh-huh. Y Steven, Steven es lo mismo como que ocupe he, right? Es que, ¿cuál sería la forma del verbo to be que necesitaría con Steven? Steven are. ¿Solo es uno, Steven? Is. Is. Uh-huh. It, it. Yes. Recordando el punto anterior que les compartía, vamos a ver. Acá. Cuando estamos hablando de plural, tenemos we, you, pero you de así en grupo, ¿verdad? Y they. En estos casos sí vamos a usar el verbo to be. Uh-huh. Si se trata de una persona, puede ser he o she. O yo, o solo uno, en este caso, estamos hablando de he o she, vamos a usar is. Y Steven, ajá, Steven es como que yo dijera he. Entonces, ¿qué necesito utilizar con Steven? Is. Yes, is. Y en la número 4 tenemos la palabra you, right? ¿Qué usamos con you? Are. Exacto. Usamos are. Con you usamos are. ¿Cómo se leería la pregunta, Ingrid? Are you Steven Carson? Ajá, perfect. Are you Steven Carson? Good. Y la número 6... que es cuando se está presentando, si yo le digo, nice to meet you, right? Nice to meet you. Ajá, nice to meet you too. It is. It is. Y en este caso, Steven dice, it's nice to meet you. Es un gusto, right?
Es un gusto conocerte. Es un gusto. Entonces, it's. Porque cuando usamos, por ejemplo, el verbo to be, yo podría decir solamente así, ¿verdad? It's nice to meet you, pero no puedo hacer una oración sin el sujeto. Por eso tengo que ponerle antes el it's. It is nice to meet you. Yeah. Lo puede poner contractado también si quiere, ¿verdad? It's. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Teacher. Tell me, Jacqueline. En el preposition. Tengo que utilizar cuando pongo the map is under in the newspaper o solo the map under the newspaper. The map is under the newspaper. Ahí tendría que utilizar. In no. The map in the news. Is under the newspaper. Vamos a ver, usted está en el 2. ¿Cuánto? 2.9. Sí, y ahí ya nos vamos con is. Siempre necesitaría el verbo to be para decir, acuérdense que el verbo to be es el ser y estar, ¿verdad? Entonces, digamos, the map is. ¿Dónde está el map? Mapa es, ¿verdad? The maps is under. Ahí tengo que poner under in the o solamente under the. Under the, solamente under. Under. Solo in puede, no, solamente puede usar una preposición a la vez. Ah, entonces solo quedaría the map is under the newspaper. Under the newspaper, exacto. El verbo to be ya se lo da, ¿verdad? Sí. Está en el 2.9, me comenta. Sí, 2.9. En las oraciones que tiene que escribir usted, ¿verdad? Sí. The map is under. Solamente una preposición a la vez estaría utilizando. Entonces sí está bien. Sí. Bueno, gracias. Sí. Sí, muy buenas noches. Tengo una duda. Jonathan, En el 2.3 vi un video y donde parecían que teníamos que completar con was is this is this and this is a jungle. Ajá. Yes. O sería what is doesn't this they are jungle. Okay. ¿Cuál sería la forma correcta? Bye. Usamos, si vamos a estar hablando, si hablamos de singular, vamos a usar this, el plural, right? Y singular, this. Pero si vamos a utilizar en la pregunta, decimos, are these. Ahí la clave está, Jonathan, en que usted vea la palabra que está utilizando es singular o plural. Por ejemplo, en el caso de sunglasses, esta es una palabra que es plural. Siempre. Aunque usted diga, pero yo solamente veo un par de lentes. Pero la palabra es plural.
Entonces vamos a usar este. Are these sunglasses? ¿O are these glasses? Yes, they are glasses. Okay, or yes, they, these are sunglasses. Porque esta es una palabra que es plural. Lo mismo pasa con scissors. Right? Scissors and glasses, pants, son palabras que son plurales. Es por eso que usamos are this. Are these sunglasses? Yes, these are sunglasses. Porque estamos hablando del plural, right? Okay, teacher, thank you. Por ejemplo, yo le pregunto, what are these? Right? What are these? No se ven. What are these? They are. Yeah. They are glasses, right? Or they are glasses. Mm-hmm. They are glasses. Because they are, glasses. In plural. Exactly. What are these? They are glasses. Any other question? Gracias, Tisha. Okay, perfect. Y para singular, ¿qué sería? What's this, verdad? What's this? It's a camera. What's this? It's a cell phone, for example. Any other question?
Okay, any other question here? I'm going to write here a couple of examples for you to have them. So you say, what are these? They are carrots. What's this? This is a cat, right? Always remember verb to be singular. Use with the singular, right? Verb to be in plural. Used with the plural. Excuse me. Tell me, Jam. Sí. La oración. This is cup. Is this is cup or this is a cup? This is a cat. A cat. This is a cat. Mm-hmm. Cat is casa. It's a cat. Mm-hmm. Pero ya no llevaría a. This is a cup. De Coca-Cola. Sí, la lleva. Sí, me la he comido yo. What is this? En la pregunta, what is this? In the answer, this is a cup. Sí, la tiene que llevar. Porque es singular, right? A significa uno. En el que, in the case of carrots, no, because we're talking about plural. Mm-hmm. Yes. Okay. Well, thank you. Excellent. Yes. Thank you, Jamie. Okay. If you look at the lamps, we have two, right? So you say, what are these? They are lamps because we have two lamps, right? What are these? They are lamps. What is this? I suppose it is a glass,
right? It is a glass. Okay. Okay, look at these other pictures. Okay, look at this. This one. What is this? What is this? It's a? Computer. It's a computer, right? It's a laptop. What are these? What are these? They are? They are lamps. They are lamps. They are lamps. Mm-hmm. What are these? What are these? They are documents, right? They are documents. What is this? Here in the back. What is this? It's a plant, right? It's a plant. Mm-hmm. Yes. Okay, do you have any questions about all the things we have been talking today? Preguntas? Mm-hmm. Any questions? No questions? No question. Okay. No question, teacher. Okay. Sigan avanzando en la plataforma y mañana vamos a ver por dónde van, si hemos logrado avanzar un poquitito más, ¿verdad? Thank you. De acuerdo, teacher. Thank you. Good night. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night, teacher. Good night. A seguir adelante. Thank you for your help, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Good night. Good night. Bye-bye.